un desahogo precisamente fíjate que hay una historia que yo platico mucho pero pues yo no sé si sea bueno ahora sé que es cierta yo empecé a escribir cuando aprendí a leer y aprendí a leer bien chiquita incluso mi mamá me enseñó a, a leer antes de entrar a, a, al kinder bueno en ese entonces creo que no sé si era la preprimaria ya pasaron muchos años pero Empecé a escribir como desahogo, entonces escribía cartas, escribía muchos versos, mucha poesía. Me gustaba mucho escuchar también declamar a los. Bueno, León Felipe en el radio me fascinaba. Y tenía diarios. Nunca escribí un cuento per se. Mi primer cuento lo escribí muchísimos años después. Pero sí escribía. Algunas pequeñas historias. Hace poco me reencontré con, con un amigo que conocí en la primaria y él me dijo algo bien bonito. Me dijo, Inés, yo lo que recuerdo de ti en, en, en la clase, en cuarto, quinto de primaria, era siempre estabas leyendo y cuando nos pedían algún trabajo tú siempre escribías las mejores historias, los ratoncitos, los no sé cuánto. De hecho, tenía una revista que yo hacía a mano y obviamente no la fotocopiaba. Entonces, hacía varios, no, y los vendía entre mis familiares, se llamaba, creo que, variedades, en alusión a vanidades, que era como lo de moda. Y no tengo ningún ejemplar, es algo que lamento. Pero sí, creo que básicamente sí, es una, es una necesidad. El primer libro que publiqué es La máscara del viento, el primer cuento que escribí. Eh, está co-público es lo co-público lo que era con la culta en ese entonces, así que fue para mí el regalo, de la, o sea, el regalo de la vida, fue como el Inés, estás entrando por la puerta bien con el pie derecho. En esos años eh, escribí un cuento, pero ese sí lo escribí precisamente para concursar en un concurso de la Secretaría de Educación Pública, el cucarachero. Y entró a las bibliotecas de tiempo de la, eh, completo de la SED, que ahora ya no, no, no existen, pero también fue un gran logro, ¿no? Entonces eh, escribí Tonatiuh, que también se publicó, rescatando mucho nuestra mitología, que es bellísima, pero de forma tal que se recupere lo, lo bonito de nuestros dioses, ¿no? Y quitarles esa como etiqueta de solamente maldad y resaltar las virtudes. Y este trabajé con Capsis, que es Estrella de Mar, que es la, la diosa este, Estrella de Mar precisamente. Entonces, pues así fue como incursioné en la literatura, pero yo nunca había escrito para niños. Yo escribí el cuento de la Máscara del Viento como una historia pequeñita de terror. Que está incluida aquí en esta colección que les traje. Y eh, lo mandé a concursar con un editor sin saber que el concurso era para un cuento infantil. A él le gustó tanto que me pidió que lo adaptara. Y así fue como es un doble trabajo porque me encontré esta historia fascinante de Hecatl, el, del bien, el dios del viento. Y así fue como, como nació La Máscara del Viento. Lamentablemente eh, es bien difícil, es muy, muy difícil publicar cualquier cosa, pero literatura infantil es muy complejo. Yo he mandado cuentos a concursos en, en editoriales importantes, reconocidas, y he llegado a ser finalista, pero eligen solamente a uno, y mucho tiene que ver con el momento en el que llega el libro, eh, tiene que ser a la persona indicada y en el momento. Si no, no te publican. Yo corrí muchísima suerte con La Máscara del Viento. La Máscara del Viento es un relato de miedo que escribí, que incluyo en, en el libro Contar por Contar. Y lo mandé por error, un divino error, a un concurso que yo no sabía que era infantil. Así que el editor le gustó tanto que me pidió que lo reescribiera para niños. Y no fue fácil, ¿eh? porque además ciertos caracteres, ciertos párrafos, tienes que recortar no sé cuántas cosas, pero bueno, me dejaron hacerlo todo a mí, eso fue importante. Entonces, con, con este pequeño cuento de terror lo que hice fue hablar, rescatar a Ehecatl, el dios del viento, que tiene una leyenda preciosa. Es un cuento, mis cuentos son atemporales y, y están escritos de forma tal que, los niños puedan un poco empatar con historias de la vida cotidiana. No estoy hablando de la leyenda, sino de la historia de dos abuelos y sus nietas. Y en ese en medio meto toda esta historia de Hecatl. Después, eh, El cucarachero, que es una de mis obras, eh, creo que es la, la obra en la que menos he tenido que pensar, porque escribir literatura infantil es bien difícil, ¿eh? sobre todo cuando estás acostumbrada a escribir literatura para adulto, pero me avisaron de un concurso que había en la Secretaría de Educación Pública y en ese momento estaba de moda, qué bueno que todavía está de moda la ley de las tres R's. Entonces construía una bestia que se llama el cucarachero y viene al jardín de los niños que no limpian y que no reciclan y no reutilizan. Y pues este cuento estuvo en las bibliotecas de tiempo compartido de la Secretaría de Educación Pública. Y además, un escultor muy importante de Iztapalapa, que se llama Pancho Cárdenas, le hizo una escultura al cucarachero y estuvo en un museo también expuesta durante un mes. Así que, en ese sentido, fui muy afortunada. Tiempo después me aventé a escribir Capsis, Estrella de Mar. Este libro es valiosísimo porque lo trabajamos juntas, Sofía Cruz Castañeda y yo. Yo escribí la historia y ella lo ilustró. Y las ilustraciones están en tercera dimensión porque ella es diseñadora. Entonces, todo lo que ves aquí existe. Esa arena, no sé si la compró en Fantasías Miguel, la espuma, es espuma de afeitar, la niña, pues la tiene ella, nunca me la quiso dar, ¿no? Y, y es una historia muy linda también. Y aquí rescato la leyenda de Capsis, que es la estrella de mar. Tengo también acá en esta colección publicado a Tonatiu. Y es pues, el dios del sol, ¿cierto? <laughs> Cuando estoy platicando solita me, me revuelvo. Y para mí lo más gratificante, tengo cuentos en el cajón, cuentos que estoy deseando publicar. No estoy encontrando quien lo haga. Si alguien me ve, por favor, aquí estoy. Tengo la historia, una historia divina que se llama Toc Toc Toc, que es la historia de Doña Josefa. Es una historia muy bonita. Y... Mi público infantil es lo mejor que me ha pasado, de verdad. O sea, ya, ya deja tú sacar el libro, estar con ellos, ir a las escuelas, estar en un taller, platicar con ellos, trabajar con ellos. Es el mejor aplauso que he recibido siempre. Y eso, híjole, es una maravilla. Contar por contar nació. Yo tuve... Eh, durante un año estuve trabajando con Ricardo Rocha, que en paz descanse, eh, con una cápsula como la librera. Entonces, ese tiempo me detuve. No pude escribir porque me la pasaba leyendo y escribiendo programas, que no deja de ser también escribir el programa, ¿no? Entonces, en cuanto a ese programa se terminó, Susana Arroyo Ferfi, que es eh, editora de mi casa editorial, que es Editorial Benma, y yo platicamos, ella es doctora en letras, ella vive en Australia, y platicamos y surgió esta idea de sacar algo juntas, nuestros mejores relatos y nuestras mejores eh, nuestras mejores historias, nuestros mejores cuentos. De hecho hay un poco de poesía, prosa poética, lo mejor de las dos. Y fue un proyecto padrísimo, pero porque mira, yo te voy a decir algo, se van a enojar conmigo muchos de los que me vean, pero yo no creo en los correctores de estilo. No me gustan los correctores de estilo. Yo no creo que alguien haya llegado algún día con una de estas grandes pinturas a corregirla. Me explico, yo creo que un escritor debería de saber redactar, escribir, tener buena ortografía y lectores inteligentes. Porque claro que cometemos este, errores y repetimos palabras y se nos va alguna letra, pero cuando tienes un par de lectores inteligentes es muy sencillo ajustar corregir y editar. Mi experiencia con Susana fue padrísima porque eh, ella me lleva un par de varios años y hay cosas que yo le mandé, como este cuento que se llama Todas nos puede pasar. No, se llama No, no me pasó de niña, que habla de una violación sexual. Y pues tú pensarías que quizá ella pudiera espantarse o haber dicho, Inés, el lenguaje es muy grotesco. O... No, ella me permitió participar con todo lo que le envié. Y a mí me encantó todo lo que ella me mandó. Entonces, eh, fue una experiencia muy bonita, de mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. De hecho, el último relato de este libro se llama Contar por Contar, lo escribió ella. Yo elegí el título en homenaje a ese último eh, cuento, porque además me pareció maravilloso poner la X como un signo de multiplicación y que fuéramos dos personas, ¿no? Caminando. Es, fue algo muy bonito, pero si te soy honesta, Vero, llevo muchísimos años en este medio y he aprendido a hacerme de gente bonita, como tú, por ejemplo personas con las que pueda sumar y en cuanto siento esa amenaza, venga de un hombre o de una mujer, me hago a un lado. No puedo desgastarme por el ego en este gremio porque es muy cansado, muy, muy cansado y desgastante. Y sí, la verdad es que la gente te mete mucho el pie. Tiene sus ventajas pero tiene sus desventajas enormes desventajas por ejemplo no yo tengo una cosa que me pasa tengo muchos sueños lúcidos y tengo muchos terrores nocturnos gracias a esos terrores nocturnos fue que escribí el quinto cristal que, que sigue siendo te digo una obra psicótica y parte precisamente de un sueño cinco huérfanos viviendo en una casa y, y ese fue un sueño fantasmagórico para mí, porque recuerdo haberme sentido perseguida por fantasmas y sentir ese terror de los fantasmas y querer quitármelos de encima y querer despertar y no poder despertar, ¿no? De hecho, en este libro hablo de algo que me sucedió, que es una cosa muy fea y es real, a mí me pasó cuando menos, eh, en el pueblo dicen que se te subió el muerto, la realidad es que hay un momento en el que estás... Tan estresado y estás tan dormido que tu cerebro despierta pero tu cuerpo todavía no responde y esa parálisis esos segundos duran una eternidad y volteas y, y tratas de ver y tratas de moverte y no puedes y quieres gritar y no puedes entonces todo eso está en este libro de ahí me, me baso mucho no pero también está esta otra parte en donde los sueños se hacen tan lúcidos que crees que realmente lo viviste y empieza a haber una confusión mental y no es fácil vivir así yo me acuerdo de adolescente porque esto no es reciente no de adolescente por ejemplo había veces que me despertaba con la idea de que me habían invitado a salir y yo iba al cine y a cenar y lo había soñado entonces hay todavía actualmente hay veces que tengo que preguntar y pedir oye me puedes decir si pasó esto o lo soñé lo soñaste gracias pero sí es como muy, y muchas cosas de las que he escrito en Contar por Contar, parten de sueños que he tenido. No recuerdo muchos de mis sueños tal cual, como pasaron, pero sí las emociones que viví soñándolos. Hay veces que no quiero despertar porque quiero ver en qué termina la, la historia del sueño, pero generalmente no, no sueño cosas bonitas, soy más bien más azotada en ese sentido y se me vienen, no sé, sueños muy bizarros, ¿no? Este, y creo que mi escritura es mucho como mis sueños, es atemporal, eh, es, no sé, tiene mucho de fantasía, pero también tiene una parte oscura que la gente no ve en mí a primera vista, ¿no? Entonces, o sea, es muy chistoso leer que me digan que soy la sonrisa de Facebook y que de repente lean alguno de mis cuentos, ¿no? Que, que son verdaderamente historias muy duras y pues de alguna forma han nacido de mí. La lectura es una cosa esencial para mí, pero yo no puedo escribir si estoy leyendo algún libro porque de alguna forma siento yo no considero tener ningún padre de la literatura porque desde muy niña aprendí a leer de todo siempre y cuando esté bien escrito tanto el cine como los libros como eh, la música si es algo bueno me encanta soy te digo soy tremendamente emocional entonces cuando un libro me despierta una emoción, me atrapa, no lo puedo soltar, pero no puedo salirme de ese mundo para entrar en el mío. Entonces, cuando publico, me doy permiso y leo mucho, ¿no? Que tampoco es lo mismo leer por gusto y nada más sentarte a leer y, y que pasen las horas leyendo y vivas en ese otro mundo, como sea... Cuando era adolescente lo hacía mucho para escapar, por ejemplo, no de mis dramas con los novios, porque me enamoraba de todo el mundo y todo el mundo me dejaba y todo el tiempo lloras y mandas cartas. Siempre era la misma carta, la misma carta. Me di cuenta ahora que he estado limpiando algunas cosas. Yo me repetía a mí misma y, y gracias a eso nunca volví a. Creo, creo que no he vuelto a repetirme hasta ahora. Este espero no volver a repetirme y y bueno, claro que tengo autores que me encantan, sí, y que despiertan emociones en mí, sí, pero no, no que me inspiran a decir, ahora voy a escribir sobre este tema porque me gustó el tema, o ahora voy a, ¿sabes qué pasa también? El riesgo de tomar prestado el estilo que no te corresponde, porque encontrar tu voz como escritor es difícil. Tardas muchos años, ¿no? No es como que a los 19 años ya tengas un estilo definido. Quizás sí, pero solamente genios. Y es, es complejo, ¿no? Empiezas a usar palabras que estás leyendo en otras partes, pero que realmente no son tuyas. No leo dos libros al mismo tiempo, tampoco. Uno nada más. Me cuesta mucho trabajo, soy dispersa, entonces concentrarme cuesta trabajo. Cuando logro concentrarme, me meto tan, tan, tan adentro de mi mundo que es muy difícil sacarme de ahí. Es como si me transportara otra vez a ese mundo en donde estoy soñando, por ejemplo, y ya no tengo control. La gente puede pasar, mis perros pueden ladrar, 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 y yo no los escucho. Entonces, eh, me bloqueo completamente y me meto a hacer lo que estoy haciendo, ya sea leyendo o escribiendo, que es, pues sí, es lo que más me apasiona en el mundo. Entonces, sí, me encanta leer, disfruto muchísimo leer, me encanta todos los géneros, cualquier género, cualquiera. En primer lugar, tenemos Desayuno Antifani de Truman Capote. Este libro nos habla de Holly Golightly, una campesina de 19 años que llega a, a Nueva York más sofisticado precisamente con el deseo de pertenecer a la alta sociedad. ¿no? Tenemos la película... Audrey Hepburn es preciosa, magnífica, canta Moon River, una cosa sensacional, pero no es el libro. No sé qué hubiera, no sé qué dijo Truman Capote cuando, cuando vio, como modificaron, y, y a pesar de que el personaje de Holly Golightly en la película es divino, en el libro es todavía más. En el libro realmente es, es el personaje más seductor de Capote, el que más conquista, el más complejo, el más enigmático, pero el más auténtico también. Y no es el, el final de Hollywood que quisiéramos leer, es, es la realidad, nos confronta con la realidad. A mí este libro, lo le, yo creo que lo leí a los 16, 17 años, imagínate, yo quería ser ella, yo quería ser Holly, yo quería, bueno, entonces este, es un libro que me ha inspirado mucho y que me gusta leerlo y releerlo. Tenemos, híjole, Alessandro Varico, un libro que muy poca gente conoce, Sin Sangre. Sin Sangre es una historia tremenda, narrada muy visualmente. Me gusta mucho el cine, entonces este es, es impactante leerla. Es un libro que está contado en dos partes. La primera parte hace cuenta que está en una cabañita un padre con sus hijos y llegan tres hombres armados, y empieza una persecución y una cacería sádica y llena de terror, y, y nos la describe de tal forma que una vez que entras ahí, lo que quieres es salir de ahí, pero no puedes salir de ahí sin leer la segunda parte, Sin Sangre es una maravilla, para mí es, yo creo que es lo mejor que he leído de él. Eh, bueno, tenemos a Nelly Campovelo, no la puedo dejar pasar porque cartucho, Cartucho, relatos de la lucha en el norte. Ok, eh, Nelly Campobello creció en el norte y vivió en el medio de la guerra de la revolución, al lado de Francisco Villa y los soldados y la muerte. Y ella pasaba las tardes, eh, pues realmente con las madres y los pequeños amigos, niños que habían en, en donde ella vivía, porque. Sabemos que los hombres eran soldados o ya estaban muertos. Y nos habla de, una, de la revolución desde un ambiente familiar. Nos platica la relación que tenía con los soldados, ella, los niños con los soldados. Nos habla de un Pancho Villa que humaniza. Y, y cuando Nelly crece, que además ella no fue a la escuela, no tuvo educación, y sin embargo fue una mujer brillante cuando crece, y publica cartucho, obviamente es ninguneada por, por todo el ámbito literario, ¿no? La acusan de ser poco objetiva y falsa. A ver, ¿cómo va a ser objetiva si está contando pequeños episodios que vivió en su infancia? Y así es como ella los recuerda. Híjole, tengo a Almudena Grandes. Ya sé, las edades de Lulú, Malena, pero no. Almudena Grandes. Eh, Dos de las novelas eróticas más importantes en el mundo contemporáneo, ¿no? Y su propósito realmente era eh, hacer esta colección de libros que se, llama, se, llam, se llamó Episodios de una Guerra Interminable, que consta de seis novelas independientes. Yo quiero recomendarles La Madre de Frankenstein, porque yo admiro muchísimo a Almudena cómo pudo dar ese brinco de, de ser una gran escritora. Erótica, a pasar este mundo y mostrarnos los horrores más tremendos de lo que se vivió en la dictadura franquista. Es, es un libro muy fuerte, pero rescata la dignidad y la libertad. Y nos da voz a muchas nos de, de nosotras mujeres. Y eso a mí me parece maravilloso. Y eso ella, era lo que ella quería. Además fue la última novela que vio publicada en vida. Y por último voy a romper la regla y voy a recomendar un pequeñito libro que se llama El cuervo de Edgar Allan Poe. Ya sé que me van a decir que es un poema, pero no, es un pequeñito libro. Es narrativa, es literatura fantástica. El lenguaje musical que tiene es perfecto, está lleno de símbolos. Eh, Está lleno de referencias mitológicas. Hay que leerlo en voz alta y leerlo mucho para entender toda esta historia que se da entre este joven que acaba de perder a su amada, que se llama Leonora, y este cuervo que viene a verlo y a decirle nunca más. Porque el nunca más no es libertad, es nunca más. Y este joven, el, el, el argumento principal de este poema es la devoción. Este joven está peleando, lidiando entre querer olvidar y querer recordar. Y es que queremos olvidar. Pues imagínate, ¿no? Pierdes a un ser amado, pierdes la ilusión, pierdes la esperanza de vivir, pierdes muchas cosas, sobre todo siendo joven. Pero tampoco quieres dejar de recordarlo porque tienes también toda esta otra parte, pero no puedes separar eso del dolor que te generan esos recuerdos, entonces es una maravilla, tiene el cuerpo de un libro y la verdad es que el sueño de Edgar Allan Poe era ser poeta y si no pudo ser poeta es porque no le pagaban por la poesía, entonces para mí esto es una joya y además creo que todo él está en este, en este poema.